Atención amigo, este video tiene un consejo de la puta madre para arquitecto, ingeniero, topógrafo, delineante y afines que usen el AutoCAD. Si vos no usas el AutoCAD porque te crees super cheto y usas el Revit para documentar, jodete, vos te lo perdés. Lo que vas a ver hoy acá no lo vas a encontrar en ningún lado. No son boludeces para hacer render y que los vidrios reflejen más o para que las minitas de Twinmotion dejen de caminar como zombies. Ni tampoco vas a aprender un comando que te dibuje solo mientras vos te tirás pedos en el aire. ¿No? Mi querido televidente radio escucha. Esto es muy importante para tu formación, para tu trabajo y para que te llenes de guita y puedas tener éxito como profesional y que las minitas te miren por la calle y digan, mira, ese es Ark Wilson. Wilson, ¿vos escribiste esto para la apertura? Sí, profe, vos me pediste que te ayude con la introducción para que la gente se sienta motivada y se quede hasta el final del video, porque el video de hoy me dijiste que es muy, muy, muy importante y hay que verlo entero hasta el final. Bueno, empecemos. ¿Sos usuario de AutoCAD? Hoy te traigo un regalo para vos. Uses el AutoCAD que uses, sea el año que sea. Hoy es 2021, pero tal vez vos lo estás viendo en el 2085 y se sigue usando el AutoCAD y los chetos siguen haciendo sus entregas de la facultad en BIM. Ay, sí, usan BIM, usan Revit, usan AutoCAD. No importa. Este regalo te sirve, sea la fecha que sea. No tiene vencimiento y va a ser un cambio así en tu modo de trabajar en AutoCAD. Hoy yo venía con toda la intención de enseñarles a trabajar con el flujo de trabajo multiplanta. Este flujo de trabajo que todo el mundo me pide porque lo mostré una vez, después lo saqué, lo di en Patreon y está ahí dando vuelta. Y todo el mundo quiere aprenderlo, lo cual es bastante lógico, ya te cuento por qué. Pero la cuestión es que yo hoy les quería dar eso. Y cuando me puse a grabar el video, me encontré con que nos está faltando un dato súper importante. O sea, yo te tengo que enseñar algo y vos tenés que entenderlo. No solamente tenés que entenderlo, sino que tenés que estar convencido de que necesitas saber eso, que es justamente esto, es decir, lo que te voy a explicar hoy. Hoy no te voy a explicar el flujo de trabajo multiplanta porque hace falta esto. Esto que te voy a explicar ahora. Para lo cual, yo te traje un regalo. Un regalo que va a hacer que esta tarea que vamos a hacer hoy, que es súper importante y que la hacen todos los despachos de arquitectura del mundo, sea muy fácil de hacer para que lo puedas hacer así. Del flujo de trabajo multiplanta no voy a hablar demasiado ahora, o sea, es un flujo de trabajo en el cual vos podés trabajar con distintas plantas superpuestas en AutoCAD, en donde podés tener plantas de, no sé, de distintos niveles o plantas de distintas especialidades, de instalaciones, de electricidad, de desagüe, de lo que sea. Y todo sincronizado de manera tal de que haces un cambio en una sola, o haces un solo cambio en realidad, eso sería, y automáticamente se actualizan todos tus dibujos. Mirá, yo hice un ejemplo, fíjate. Si vos ves este ejemplo acá, estoy en el model, tiene un quilombazo de cosas terribles. Sin embargo, en el layout yo lo tengo separado. Ahí tengo una planta que está reflejando parte de lo que está acá en el layout. Acá tengo otra, que esta lámina la hice especialmente para este video, nada más que para que veas que absolutamente todo está conectado. Y sin embargo, yo en un viewport tengo una planta que podría tener solamente el equipamiento, una planta de electricidad, una planta de provisión de gas, una planta de provisión de agua fría y agua caliente, una planta de desagües. Y a su vez acá tengo, no sé, el mismo 1:50 que te mostré antes. No importa, el concepto es el siguiente. Fíjate este caso, por ejemplo, que lo vas a ver en todos. Esta casa tiene una línea de retiro de fondo que está infringiendo la normativa. Entonces esto necesariamente hay que corregirlo. Y esta normativa está infringiéndose, obviamente, en todos los planos. Es decir, acá lo ves... Acá también lo ves, está en todos lados. Si vos tuvieras que corregir esto en cada uno de los planos, tendrías que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correcciones. Si trabajáramos a la vieja usanza donde todas las plantas se repiten y demás. Sin embargo, yo vengo acá a mi model, prendo todas mis capas y voy a hacer un stretch que vaya desde acá hasta acá y que me lleve este punto, que es el punto conflictivo, hasta el encuentro con la línea del retiro de fondo. Listo, ya lo hice. Y ahora me vuelvo acá y fíjate que todos mis planos, pero todos mis planos,
están directamente corregidos sin que yo haya tenido que hacer absolutamente nada más que una sola operación. Bueno, eso es el flujo multiplanta, sumado a que se puede hacer con un edificio entero, se puede hacer con la cantidad de plantas que quieras y demás. Te permite tener todo el control de tu edificio en un solo plano. Yo vengo acá y veo cómo interactúan absolutamente todas las instalaciones. Sí, profe, perdóname que te diga, pero eso que tienes ahí es un quilombo, no se entiende. Lógicamente, porque te estoy mostrando todas las capas, pero esto se maneja con estados de capas, entonces yo inmediatamente, fíjate cómo con los distintos estados de capa puedo ir y poner cada una como yo quiera, o inclusive prenderlas todas juntas y trabajar en una o trabajar en la otra, y después todo, automáticamente todo se refleja en los planos que vos vas a imprimir. Ah, está bueno eso, profe. ¿Y qué? ¿Cómo se hace? ¿Es el regalo? No, ese no es el regalo, porque para hacer esto es muy necesario ser muy ordenado con las capas. De hecho, fíjate las capas que tiene este trabajo. A la mierda, profe, tenés un montón de capas ahí, pero no se entiende qué es. Es un entrestín de... Bueno, eso que vos no entendés, yo sí lo entiendo. Es una capa que ha sido creada por mí, por eso dice SM. Después, esa capa pertenece al rubro de las instalaciones, más precisamente al de los desagües y más precisamente a los desagües de aire acondicionado y aún más precisamente a la simbología de los desagües del aire acondicionado. No tienen nombre, amigo. Son jeroglíficos. No, no son jeroglíficos. Son códigos. Códigos. Y así se trabaja en todos los despachos de arquitectura del mundo. ¿En todos? Y en Latinoamérica tal vez no. Hay gente que todavía trabaja de esta manera, fíjate. Hoy te traje tres archivos de tres estudios muy grandes. Y ya de entrada con el nombre nos damos cuenta qué despacho es ordenado y metódico con su trabajo y cuál despacho no. ¿Me dejas adivinar? Sí, te dejo. Y para mí el mejor de todos es ese que dice etapas 2 nuevas guión 09. Porque ese te está diciendo en el nombre muy claramente que el edificio tiene más de una etapa, que son dos, y que esas etapas pueden ser nuevas o viejas, y esta es la etapa nueva de 2, y es la versión número 09. ¿Está bien? Muy probablemente sea como vos decís. Pero esto es cualquiera, es decir, esto no es un nombre. Normalmente no se utilizan nombres, se utilizan códigos, tanto para los archivos como para las capas. Fíjate esto, yo voy a entrar a ese dibujo que no te voy a mostrar de qué se trata porque es un proyecto muy conocido, de un estudio muy grande, y yo tengo firmado un acuerdo de confidencialidad y no puedo mostrar de qué se trata. Pero te voy a mostrar las capas para que veas. Fíjate los nombres de las capas. Menos 6, menos 10, menos 31. ¿Qué sé yo? Paso peatonal todo junto. People en inglés. New Road en inglés. New Edif. Entonces no sabes si es un edificio nuevo. ¿Qué carajo es? Me está mezclando los dos idiomas. Más arriba inclusive, fíjate. Hay Croci. Caroselli. Limiti. Nastri. O sea, este dibujo ha pasado por 250 manos y cada uno ha puesto la capa que se le cantó el culo poner. Es más, algunos lo firmaron. Gastón se llama el delincuente. Gastón bloque guión vidrio guión 01. Es imposible, absolutamente imposible, que un trabajo de esta magnitud, porque créeme que es un proyecto muy muy grande, pero muy grande, pueda ser trabajado en grupo de esta manera. Tengo una capa que se llama tanque, con una que se llama text 1000, con una que se llama escuadratura. Varios. ¿Qué es esto? Esto es un quilombo. Esto realmente, como archivo de CAD, si fuera alumno mío, tiene un cero. Un cero, totalmente reprobado. Vamos a ver otro caso. Este caso es otro proyecto de un estudio de arquitectura muy muy grande, pero sobre todo muy organizado. Y fíjate sus capas. Ya no se ve el caos que se veía antes,
Tiene muchas capas, ¿no? Fíjate, son 38, el otro tenía como 200 y moneditas. Pero ya se empieza a visualizar, tal vez no en todas las capas, pero sí en algunas, cómo estas capas tienen un código. AC, A-EM, A-M, A-PROJ, me imagino que serán proyecciones. AB, AB1, AB2, es decir, hay un código detrás. Simplemente con enseñarle ese código a todas las personas que trabajan en esta oficina, todos pueden trabajar sobre el mismo archivo sin mayores inconvenientes. Esto es lo que estoy tratando de hacerte entender. Y esto es lo que yo hoy te voy a facilitar para que vos con una sola herramienta puedas crear todas estas capas de una sola vez. Porque imagínate que la persona que trabaja con esta capa en un proyecto, en el próximo proyecto también va a trabajar con esta capa, y en el próximo también, y en el próximo también, y todo eso con todas las capas que están acá. Cuando uno ve esto, ya sabe que es en cualquier proyecto. Bueno, profe, no te sulfures, pero yo también hago así. Vos agarrás mis capas y se entienden. Mirá, no quisiera pedirte un archivo tuyo para mirar, pero a ver, decime cómo se llaman tus capas. Y mis capas se llaman, por ejemplo, muro, muro de afuera, muro de adentro, muro finito, muro más finito que el otro, muro grueso, muro súper grueso, y así yo mantengo todo el orden. ¿Y siempre lo haces así? No, a veces en vez de muro finito le pongo muro raquítico. O a veces en lugar de muro raquítico le pongo el nombre de una vecinita que yo tenía que era muy flaquita, pobrecita, así que le pongo muro Elisa. Bueno, eso es justamente lo que no puede ser. Mira este. Este es un baño, ¿eh? Es un baño de un hotel. ¿Querés ver las capas? Mira. Profe, ¿todas esas capas para unos baños nada más? Todas estas capas para unos baños nada más. Pero, ¿qué pasa? Estas son las capas que esta oficina, este estudio, usa siempre. Entonces, siempre vas a ver que sus capas, por ejemplo, empiezan con A-Floor-OTLN. Es decir, tiene por lo menos tres partes, tres términos dentro de este código. Esto no es raro sabiendo que esta oficina, este despacho, es de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay estándares. Estándares que siguen la inmensa mayoría de los profesionales que trabajan en CAD. Entonces, aprendamos de quién es primer mundo. No solamente Estados Unidos. Esto pasa en muchísimos países del primer mundo. Pero fíjate, él habla de Estados Unidos, de jerarquía en los campos de datos de los nombres de las capas. Entonces, te muestra cómo el nombre de una capa en realidad está formado por 1, 2, 3, 4, 5 campos. Inclusive hasta podrían llegar a ser más. Y ya de entrada dice que la primera letra A habla del tipo de disciplina que sea. De arquitectura, de geotécnica, de civil, de proceso, y acá hay más. Eléctrica, bueno, ni nombrarlas a todas. Pero cada uno que ve esto y ve la P por delante de una capa, sabe que esa capa es necesariamente de plomería. No es ni de albañilería, ni de equipamiento, ni de incendio, ni de eléctrica, ni de nada. Bueno, profe, no te enojes. No me enojo, pero me encantaría que esto llegara a todos los estudiantes de Latinoamérica y tomaran mínimamente lo que hoy les vengo a traer y pusieran en uso esta herramienta que yo les estoy regalando hoy, que hace que esto sea una pelotudez. ¿Qué es una pelotudez? No, una pelotudez es el hecho de tener que hacer estas capas, porque, mirá, fíjate, la A sola dice que es de arquitectura, pero la AD dice que es de demolición, la AE dice que son de elementos, la AF dice que son de finishes y demás. Es decir, cada uno de estos tiene, a su vez, un término que lo va clasificando o subclasificando. Entonces, yo veo esta capa y no me cabe ninguna duda de que esta capa es de arquitectura, de las paredes y tiene el texto que corresponde con las paredes. Ponele. E inclusive, si tiene la N al final, yo sé que esto es para un trabajo nuevo. Es decir, que esta es la novedad dentro del proceso de obra. Esto que los yankees manejan en dos o tres hojitas, a nosotros no nos entra ni con calzador. Entonces, vuelvo atrás. Todo esto que vos ves acá, efectivamente, es un nombrado de capa según los estándares
de Estados Unidos que me chupan un huevo. Es decir, no me interesan los estados de capa de Estados Unidos, me interesa el concepto. Dijiste estados de capa, profe. Bueno, vos me entendiste, los nombrados de capa. Pero lo que quiero decir es que realmente no me interesa. Me interesa mínimamente que tengamos una lógica. ¿Sí? Esto es lo que yo hago, esto es lo que yo pregono para ustedes. Yo sé, por ejemplo, que... Bueno, ya te expliqué, pero este, por ejemplo, yo sé que es una capa hecha por mí, porque dice SM, SM es mi inicial, que pertenece a la estructura, que son cotas, y esas cotas son del replanteo de estructura. A su vez, después ves que ahí tiene esos paréntesis, yo ahí incluyo a qué nivel pertenece, porque un replanteo de estructura puede ser sobre planta baja, puede ser de fundaciones, sobre el quinto piso, qué sé yo. Sí, profe, entiendo. Un poco. Bueno, es lógico que no lo entiendas, pero te lo voy a explicar varias veces. Lo importante es que vos puedas armarte por lo menos tu código. Tu código que lo entiendas vos. Pero si yo entiendo mi código, profe, yo le pongo muro Elisa y yo sé que es el muro más finito del proyecto. De acuerdo, pero no es un código que vos se lo puedas pasar a todo tu staff de proyecto. Y no, porque no la conocen Elisa. Es muy flaquita. Bueno, no importa. Yo quiero que te acostumbres a trabajar de esta manera porque así se trabaja en todos los estudios de arquitectura del mundo y este trabajo, este esfuerzo mínimo, porque es un esfuerzo mínimo, es el que te va a permitir trabajar de esta manera como te mostré recién. Yo no te puedo explicar el flujo de trabajo multiplanta si vos no conoces esto. Y no solamente si no lo conoces, sino trabajás con las capas de esta manera. Porque si vos trabajás con las capas de esta manera, es muy fácil crear filtros de propiedades, grupos de capa, estados de capa y demás que te permiten hacer esto que yo te mostré acá. ¿Cuánto hubieses demorado en arreglar esto en todas las plantas de tu legajo técnico? Y acá lo hicimos en 10 segundos. Bueno, profe, me convenciste. Enseñame a usar las capas. No te voy a enseñar a usar las capas, boludo. Para enseñarte a usar las capas ya te lo enseñé. Te lo enseñé en este video en el cual vimos cómo se trabaja con estados de capa, cómo se generan filtros de propiedades, los filtros de grupo y demás. No, lo que te voy a enseñar hoy es a generar esto y hacerlo una sola vez y que te sirva para todos tus proyectos. Fíjate, yo voy a arrancar un proyecto de cero, pero de cero, no tiene ni una sola capa. Y voy a hacer script. ¿Qué es script? Ya te voy a mostrar. Voy a seleccionar mi archivo en donde yo guardo todas mis capas, le voy a poner open y cuando esto termine, yo voy a tener generadas todas y cada una de mis capas con los colores que corresponde, como siempre, trabajo con los tipos de línea, con los espesores, con las capas que no se tienen que plotear, con todo, de una sola vez. ¡Ay, eso me gustó! ¿Me enseñás, profe? Claro que te voy a enseñar. Para eso es que yo generé esta herramienta, para que vos puedas hacer tus propias capas y que tus propias capas tengan tus códigos que vos entiendas y que sean siempre los mismos. Y que sean lógicos. Yo no le puedo poner un muro Elisa porque es el muro más finito de la obra. A lo sumo será un muro, un tabique de, no sé, 7 centímetros si es el más finito de la obra. Entonces le pondré tabique 7 centímetros si es que lo quiero usar. Sí, pero Elisa tenía las canillas más finitas que de 7 centímetros. ¡No importa! Elisa solamente está en tu mente y vos solo podés saber que el muro Elisa es el muro más delgado de la planta. Pobre Elisa. Bueno, pero vamos a la herramienta y te muestro cómo se hace esto. La herramienta es esta. Es una planilla de Excel que tiene 4 hojas. 5 en realidad. Pero las que nos interesan a nosotros en realidad son las 3 primeras. La primera es la hoja de datos. Acá vos vas a poner en cada uno de los términos, fíjate que yo tengo hasta 4 términos acá. Si vos lo querés hacer de más de 4 términos, ingeniatela. Pero esta tabla es hasta 4 términos. La combinación de estos 4 términos genera un nombre de capa. Por ejemplo, esta capa se va a llamar SM5 paréntesis AG-03-LTE paréntesis 100-04 grados.
Profe, ¿vos estás aprendiendo a jugar al ajedrez o algo así? No, ¿por qué? Porque en el ajedrez hacen así, peón, alfil, A4, reina, pinchila y no sé qué más. No, fíjate, lo que te quiero decir es que en cada uno de estas, o en cada una de estas columnas, vos vas a poner los distintos términos que se van a poder ir combinando. Yo en este caso acá combiné las cuatro que están en línea. Entonces, este para mí, por ejemplo, sería una capa creada por mí, por eso dice SM. El 5 es nada más que para ordenarla alfabéticamente, porque como todas se llaman SM, la número 1 es de arquitectura, la 2 de estructura, la 5 es de AG, que es agrimensura. Y es esta capa para la línea de tierra en escala 1 en 100 del cuarto nivel. Bueno, no tiene sentido, pero no importa. Quiero decir, si yo hubiese seleccionado S más este, más este, más este, sería el corte de la estructura en escala 1 en 5 del segundo piso. ¿Se entiende? Entonces, vos podés poner acá lo que se te ocurra. Podemos poner que sea mío el así el asunto. ¿El qué? Las capas, los nombres de este proyecto. Bueno, entonces, ¿el encabezado cómo lo harías? Y ponerle mis iniciales. Bueno, dictame. W, M, M. ¿Otra vez M? Sí, es mi tercer nombre. M. ¿Nada más? Sí, S al final. ¡Ah, la mierda! ¿Todo eso es? Sí, yo soy Wilson María Mercedes Messi Sosa, que es el apellido de mi mamá. Bueno, no podríamos ser un poquito más, concisos. ¿Podemos abreviarlo como WM? ¿Qué? ¿Wilson María? No, boludo, Wilson Messi. Bueno, dale. Bueno, entonces ponemos WM y después le ponemos un número. Este número te va a servir para ordenar alfabéticamente las distintas opciones o los distintos campos, las distintas disciplinas en las que vos trabajes. ¿Vos vas a trabajar en qué campos, por ejemplo? Y yo trabajo básicamente en arquitectura y nada más. ¿Cómo nada más, boludo? Si vos estudias arquitectura, trabajás con agrimensores, con topógrafos, con ingenieros, con paisajistas, con diseñadores de interiores, con instaladores. Bueno, pero que ellos pongan las capas que ellos quieran. Está bien, pero vos dentro de tu plano, dentro de tus archivos, tenés que traducir las capas de ellos a tus capas, porque es tu legajo técnico, vos lo tenés que entender. Y la gente que trabaja con vos lo tiene que entender. Ah. Bueno, entonces, la primera es, arquitectura. Bueno, escribí entonces. Bueno, escribo. Arquitectura. No, boludo. No pongas toda la palabra porque si no vas a tener capas larguísimas. Vos tenés que tratar de que tus capas sean lo más cortas posible. Porque si no, cuando estás, por ejemplo, mirá, acá, y desplegas tus capas, no podés tener un Ave María, ¿entendés? En lugar de un nombre de una capa. Y un Padre Nuestro. Nada. Absolutamente nada. Tu nombre tiene que ser cortito. Mirá, esta es la capa más larga que yo tengo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19 caracteres. Y no hay más largo, ¿eh? Fíjate. 19 caracteres es lo más largo que tengo. Sí, creo que te voy entendiendo. Bueno, entonces acá le ponemos WM1 ARC. Bueno, está perfecto. Me encantó. Ahora copiate eso para abajo. Arrastras ahí y lo copias ahí y ahora le vas cambiando a cada uno de estos el nombre y la disciplina. Entonces, en vez de WM1, ponele WM2. ¿Y cuál sería la segunda en importancia? Los render. No, boludo, los render no. Estamos hablando del legajo técnico. La estructura. Ah, bueno. Entonces le pongo est. ¿Está bien? Está bien. Bueno, y seguí poniendo abajo. Bueno, ahí está. Perfecto. Te conviene siempre poner algún símbolo que te separe un campo del otro. Yo, por ejemplo, uso el guión bajo. Entonces, al finalizar de cada uno de estos va un guión bajo. Fíjate que, inclusive en la ayuda que yo te dejé, te dice que trates de separar los términos con signos inequívocos. Los signos inequívocos... Inequívocos. Los signos inequívocos son estos, el signo pesos, porcentaje, etc. ¡Ojo! ¡Ojo!
con poner un símbolo que las capas no reconozcan. Fíjate este caso. Si yo voy al AutoCAD y voy a generar una capa nueva, entonces le pongo una capa nueva y a esta capa le pongo como nombre, no sé, muro, dos puntos, Elisa. Inmediatamente me sale un cartelito en donde me dice que este carácter es inválido dentro de la capa del nombre de una capa. Entonces, acá te muestra cuáles son los caracteres que son inválidos. Anótatelos de memoria, porque si vos pones uno solo de estos caracteres inválidos en la lista de tus capas, el script no funciona. Bien, a continuación viene el segundo término. Y este segundo término es uno de los más importantes porque es el que de alguna manera le da la identidad a la capa. Porque hasta ahora solamente hemos hablado de quién es el dueño del proyecto y a qué especialidad pertenece esta capa. Pero el nombre propiamente dicho de la capa viene acá. Ah, entonces ahí yo le tendría que poner muro Elisa, por ejemplo. Sí, pero no le pongas muro Elisa. Pobre Elisa, hace mucho que no la ves a Elisa. Y hace muchos años ya. La cuestión es que acá vos no tenés que ponerle todo, absolutamente todo el nombre. Acá vos simplemente ponés de qué se trata. Es un layer o una capa de corte o de vista o de designación o de simbología o de lo que fuera. Y después tenés dos campos más o dos términos más para refinar esa información, para aclararla, para hacerla más específica. ¿Y por qué le pusiste ahí esos números adelante, profe? Yo le puse esos números adelante para que se ordenen alfabéticamente, ¿ves? Cuando yo estoy en mi AutoCAD y veo esto por orden alfabético, arriba de todo me aparecen las capas que yo considero las más importantes. El corte 1, la vista 1, el corte 2, la vista 2, la línea de tierra. No me aparecen los ejes, por ejemplo, que los tengo ahí abajo. ¿Y si la disciplina que yo manejo, profe, los ejes son súper importantes? Bueno, entonces en lugar de ponerle un 40, le pones un 01 y te van a aparecer arriba de todo. Esto es para que vos ordenes alfabéticamente tus capas, porque si no, corte te puede llegar a salir en primer lugar, pero vista, en orden alfabético, te va a salir última. Está bien. Bueno, a ver, volvamos al Excel. Bueno, vuelvo al Excel. Entonces, se entiende que es esto. Vos acá podés poner todos los que quieras. Inclusive si te faltan, después seguís poniendo y esto lo podés seguir agregando de por vida. Y después viene el tercer término. El tercer término lo que hace es agregar especificidad al segundo término en este caso. Entonces, cuando tiene un paréntesis que está abierto y cerrado y no tiene nada adentro, es porque para mí es un layer o una capa general. Entonces esto es de corte general, no es ni un corte de 1 en 100, ni de 1 en 50, ni de 1 en 5, es un corte general. Pero si yo quiero hacer una capa de corte para 1 en 50, usaré este término para esa capa. Si es que lo vale, porque a veces no hace falta ir tan profundo en la especificidad, porque si no terminas teniendo 2500 capas y usas 5 capas nada más. Pero ves, yo acá agrego, por ejemplo, si suponete las anotaciones son de texto, de simbología, si son una tabla, si puedo ir, por ejemplo, al corte y decirle que es el hatch de línea del corte, o es el hatch sólido del corte, o es la ventilación del desagüe primario, ¿entendés? Entonces yo tengo desagües primarios, ventilaciones, porque van en otro color y demás. Y el cuarto término, a su vez, sirve para agregarle especificidad todavía al tercer término. Tanto el tercero como el cuarto, si vos querés, podés no usarlos y ponerle esto en blanco. Ya enseguida te lo voy a mostrar cuando creemos las capas. Bueno, ¿y después qué tenías, profe? Y después tengo los tipos de línea que yo suelo usar, que son estos, y los distintos espesores que usa AutoCAD. Esto solo es lo que va en la hoja de datos y acá tienen que estar todos y cada uno de los términos que van a formar parte de tus capas en estos primeros cuatro términos. Y después el tipo de línea y el espesor también tienen que estar acá porque yo los puedo ir variando. ¿Qué? ¿Y eso solo es tu regalo? No. Ahora nos vamos a ir a la ficha de AutoCAD en inglés o a la ficha de AutoCAD en español, la que vos utilices. Si vos utilizás el AutoCAD en español, tenés que venir a esta que dice AutoCAD en español. Si vos utilizás AutoCAD en inglés, te vas a la otra. Ah, y acá tenés
otros asuntos, mira, profe. Claro, acá tengo otras cosas, porque además de los cuatro términos, tengo si la capa se va a plotear o no, es decir, si es imprimible o no, qué color va a tener, el tipo de línea que ya lo pusimos en la hoja anterior, y el espesor que también lo pusimos en la hoja anterior, e inclusive la transparencia. Todos estos datos son necesarios. Si vos no los ponés, el script falla. Bueno, hagamos el mío, profe, ¿querés? Dale, hagamos el tuyo. Entonces, acá arriba vas a empezar a poner tu primer capa. Bueno, déjame a mí. Ahí estoy. Entonces, ¿qué hago? Yo vengo acá. Ahí tiene un help. Tiene una ayuda. Claro, yo le he puesto ayuda a todos. Si molesta, discúlpenme, pero es para que justamente no sufran ningún problema. Acá vos desplegás. Lo que vos despliegues acá son todos los nombres. ¡Ah, mirá! Ahí están los WM que pusiste. Claro, son todos los nombres que pusiste en la hoja de datos. Todo lo que vos pongas en la hoja de datos te va a aparecer. Por ejemplo, mira, agrego uno nuevo que no estaba. WM, vamos a ponerlo en mayúscula. WM9, demolición. Entonces le pongo DEM y el guión bajo. Y ahora vas a ver que cuando yo voy al AutoCAD en español, si voy al AutoCAD en inglés también, lo que pasa es que el AutoCAD en inglés ya tiene todas las que yo uso. Igual, yo te las dejo. Vos fijate si las querés usar, no las querés usar. También las podés borrar en cualquier momento. Podés venir y decir, bueno, a ver, todas estas de acá no las quiero. Entonces selecciono de acá para abajo y todo esto que está acá lo elimino. Clear Contents. Y listo. Pero en realidad lo voy a dejar porque me sirve para mostrarte cómo funciona. Pero es lo mismo en inglés o en español. Fíjate, vamos de nuevo acá a español. Entonces, fíjate que ahora aparece abajo de todo W9DEM. ¿Ves? El de la demolición. Y de la demolición yo solamente quiero tener un hatch, nada más. Un hatch sólido. Entonces, vengo hasta acá abajo donde dice hatch sólido. Y acá en el tercer término no quiero absolutamente nada, así que me voy a cualquiera de estas. En el cuarto término tampoco quiero absolutamente nada. Ahora me pregunta si lo quiero trazar. Lo quiero trazar y si lo quiero imprimir. Acá tengo para sí o no. Trazar es sí, se va a imprimir, y no es que no se va a imprimir. Yo lo quiero trazar. En inglés esto es plot, ¿ves? O no. Cualquiera de los dos. Entonces, en este caso yo sí lo quiero trazar, entonces le pongo ahí trazar. Y acá me pide el color. Y acá con el color tenemos dos posibilidades. Acá te dice, esta casilla admite cualquier valor entre 1 y 255 para Index Color, que son todos aquellos colores que podés manejar desde tu tabla de estilo de ploteo. Las plumillas, como dicen en México. Sí, en muchas partes le dicen plumilla. Y si no, le puedes poner cualquier RGB True Color que se va a imprimir de ese color. Como yo esto quiero que se imprima de color amarillo, porque acá la demolición es amarilla, voy a ir a AutoCAD y me voy a fijar qué color es el amarillo. Entonces vengo a este, por ejemplo, y este es el 244-238-81. Entonces le voy a poner acá ese valor. Cuando es un True Color, no le puedo poner acá sencillamente 244,238,81. Ojo con los espacios, ¿eh? No tiene que haber ningún espacio. Si te da error, es porque le pusiste un espacio ahí o un espacio después de la coma acá. No tiene que haber ningún espacio. Pero digo, yo esto así como está no lo puedo poner. Porque la sintaxis requiere ser respetada. Y cuando es un True Color, debe llevar adelante un CO más un espacio. Y después el número de True Color. Entonces yo acá, para este tipo de color, le tengo que poner CO. Da lo mismo si es mayúscula o minúscula. Espacio. Y ahora sí, 244, 238,81. Esto va a hacer que tu capa ya tenga ese color. El tipo de línea lo elijo desde acá, cualquiera de todos los que te marqué antes. Si vos querés usar otro más, los tenés que poner acá en la hoja de datos donde dice tipo de línea y entonces te van a aparecer acá cuando vos despliegues. En este caso quiero que sea continuo y acá vos podés poner el espesor con el que querés que esto aparezca. Por ejemplo, yo quiero que aparezca con un espesor de 0.09. Y esto es súper importante porque todo el mundo lo olvida y hay que ponerlo, si no, no sale bien el script. La transparencia siempre hay que ponerla, aunque sea cero, que normalmente la transparencia es cero, siempre hay que ponerla. De esta manera vas a seguir haciendo todos y cada uno de tus capas. Yo te recomiendo que pongas tu Excel a un costado y que pongas tu AutoCAD en el otro costado y que digas, bueno, a ver, esta capa, ¿cómo la puedo llamar? Así, ¿de qué color
la hago normalmente, de este color, qué tipo de línea, qué espesor, perfecto, y vayas haciendo esto con tus capas. Aunque al final del día tengas nada más que 10 capas, no importa, es el comienzo. Profe, ¿tanto como 10 capas vamos a tener? Wilson, 10 capas no es nada. Te he mostrado recién archivos que tienen 250 capas y es poco inclusive. Vos anda llenando, inclusive lo podés llenar por partes. Yo ahora me voy al AutoCAD en inglés, en donde tengo los míos, y fíjate, arriba en la primera casilla de cada columna yo te dejé un filtro, que es una flechita que te sirve para ordenar de A a Z esa columna y que todas las demás se ordenen. Entonces yo voy a ordenar por el encabezado. Y entonces fíjate que tengo primeras todas las de arquitectura, ¿ves? Hasta ahí son todas de arquitectura. Después son todas de estructura. Después son todas de instalaciones. Hay bastantes instalaciones. Y después tengo dos de paper space. Con esto yo arranco la mayoría de mis archivos. No obstante, después esto puede llegar a ir creciendo. Hacerlo crecer obviamente también es muy fácil. Y estos son los colores que yo uso. Entonces, yo esto lo guardo así, y yo ya sé que si el día de mañana lo quiero modificar, no me cuesta nada modificarlo, porque si yo quiero agregar un nuevo encabezado, voy a la hoja de datos donde pusimos todos los tuyos, Wilson, y tengo mi encabezado. En este caso son SM. Pero te das cuenta como lo que estoy haciendo acá es combinar, fíjate que he llegado hasta el tercer término y ninguno tiene cuarto término. El cuarto término yo lo suelo usar bastante cuando hago edificio en altura. Entonces, te muestro, por ejemplo, yo selecciono todo esto que está acá, que son todos los que uso para arquitectura, los copio y los pego acá abajo. Y a todos estos les cambio el último término y le pongo acá que esto sea, por ejemplo, de la planta baja. Entonces copio esto hasta acá y todas estas capas son todas de la planta baja. Ahora vuelvo a seleccionar todo esto, lo copio, lo pego acá abajo y le digo que todas estas ahora van a ser de la primera planta. Esto para el flujo multiplanta es fundamental. Y ahí todas estas pertenecen al primer piso. Y así puedo seguir eternamente. Vamos a hacer uno más para que veas. Y a este le pongo acá segundo piso y lo copio. En ningún momento vas a poder editar cualquiera de estas cosas. Si a este que dice B-SIM vos le querés poner simbología, no te va a dejar porque las celdas tienen que estar validadas con lo que dice acá en la hoja de datos. Entonces, si vos querés que te aparezca una que se llame 20 simbología, la vas a tener que poner acá. 20-simbología y recién ahora vas a poder venir acá al AutoCAD en inglés en este caso y buscar acá la que diga 20 simbología que la tenés ahí abajo. Ah, es muy restrictivo tu archivo, tu regalo, profe. Es facho. No, huevo, no es facho. Estoy tratando de que aprendas. Estoy tratando de que seas ordenado. Estoy tratando de que seas metódico y de que seas exitoso en tu trabajo, en tu profesión. Es facho. Bueno, sí, es facho. ¿Se entiende el concepto, entonces? Si vos te fijas, acá al costadito, en esta columna o en la carpeta en español, te va a salir en esta, solamente acá tenemos una sola capa, te van a salir los nombres completos del hatch. Así se va a llamar tu hatch. Entonces, fíjate, WM es de Wilson Messi. Muy bien. ¿El 9 de qué es? No sé, vos me hiciste ponerlo. No, el 9 es para el orden alfabético de las especialidades, porque después viene DEM. ¿De qué era? De demolición. Muy bien. Y dice hatch sol. Es el hatch sólido de la demolición de Wilson Messi en novena posición. Bueno, veo que lo vas entendiendo. ¿Se entiende? Entonces el código es fundamental, chicos. Por favor, chiques, chicas. Es fundamental el código. No puede ser que esta capa, en lugar de llamarse así, se llame Wilson Messi Demolición Hatch Sólido. Porque es muy largo. Es muy, muy largo. Entonces, usen códigos. Usen códigos que así se manejan en todo el mundo. Aunque el código sea tuyo.
Bueno, profe, pero mostrame cómo se hace ahora en AutoCAD. Bueno, en AutoCAD ahora se hace así. Vos venís acá y ya tenés todas tus capas acá, en donde te aparece acá al lado una chorrera de cosas que no tenés que modificar. No tenés que ir por ningún motivo a esta que dice acá no modificar y cambiar las cosas que aparecen acá, por favor. Ni si no sabes Excel, no te metas a modificar esta fórmula porque es una fórmula bastante larga. Si sabes Excel, vas a poder hacer lo que quieras con esto. Pero la cuestión es que vos tenés que seleccionar la celda que es más clarita. Ves que en inglés es violeta y en español es verde. Siempre la celda más clarita. En este caso vamos al de inglés. Y yo voy a seleccionar absolutamente todo. Entonces vengo desde esta que es la última hasta la primera de todas. No la que dice script para AutoCAD, sino esta. Esta es toda la información para el script. Entonces yo pongo botón derecho, copiar y abro un bloc de notas. Este es mi bloc de notas. Y yo pongo acá botón derecho, pegar. Y acá hay una cosa súper, súper importante. Fíjate que, bueno, obviamente no tenés que modificar ningún texto acá, nada. Esto lo tenés que dejar tal cual está, que es ni más ni menos que lo mismo que vimos recién en el Excel, solo que está trasladado a un archivo de texto. Pero en el momento en el que lo guardes, acá abajo tiene que decir, en lugar de UTF-8, tiene que decir ANSI. Entonces, vengo a archivo, guardar como, y en el momento de guardar como vengo acá y donde dice UTF-8 le pongo ANSI. Si vos no le pones ANSI, esto no funciona. Elegimos la carpeta donde esto se va a guardar y acá le ponemos el nombre que quieras. Ponele que estas capas son para replanteo de albañilería 3 pisos Arcmanes. Creo que eran 3 pisos lo que hicimos. Entonces, listo, lo guardo y ya me queda ahí. Pero no tiene que ser TXT, tiene que ser SCR. Entonces en el final le pones punto SCR y acá le pones todos los archivos, porque si no te lo va a poner como TXT. Yo le pongo punto SCR y le doy guardar. Cuando yo me voy a buscar esa carpeta, me voy a encontrar un archivo que se llama replanteo de albañilería 3 pisos arcmanes.scr. Lo que tengo que hacer es ir al AutoCAD a un archivo nuevo. En este caso, este que ya habíamos hecho al principio lo voy a eliminar. Y voy a generar un archivo nuevo. Fíjate que no trae ninguna capa, ninguna capa. Y le voy a poner como orden script. Esto da igual, tanto para castellano como para inglés. Así que le pongo script, enter, y de entrada me va a pedir que vaya a buscar el script que yo quiero. Yo ya lo tengo guardado porque lo hicimos con el Excel. Está acá, ahí lo tengo, le doy open, piensa un poquito, y ya se generaron absolutamente todas las capas. Una clave para verificar que se generaron absolutamente todas las capas es que la capa actual va a ser la última de la lista. ¿Ves? La última de la lista. Acá era SM1AR89XXX. Y acá es SM1AR89XXX. Entonces significa que está todo bien. Fíjate, y ya tenés todas tus capas para trabajar. ¡Wow! Profe, muy buenísimo eso que hiciste. ¿Y cómo sé si me sale mal? Bueno, hay muchos errores que puedes llegar a cometer. Y la mayoría de los errores está en la planilla de Excel. Por ejemplo, te los paso a contar casi todos. Si te sale mal, o si no te sale, o si te salen 2 capas nada más, o te salen 10 capas y vos tenías 50, es por algo de esto. En primer lugar, tenés un espacio en algún lado. Hay que tratar de no tener espacio. Yo igual lo corregí en el código, pero tal vez se me escape, ¿ves? Si vos a hoja de datos, suponete, le pones en lugar de 20-simbología, le pones 20 espacio-simbología, te la va a mostrar en rojo. ¿Por qué? Porque el espacio corresponde con un enter en el AutoCAD y esto te genera un problema después en el código. Yo igual traté de arreglarlo, pero trata de evitar los espacios. De hecho, yo te lo puse acá, ¿sí? No utilizar espacios en ninguna celda. Bueno, eso.
Ese es uno de los posibles errores. Otro de los posibles errores es utilizar los caracteres que están prohibidos, que te los mostré hace un rato. Cualquier carácter prohibido dentro de una capa puede hacer saltar el script y solamente se hace hasta esa capa. Otro error también muy común es que obvien alguno de los campos. Todos los campos tienen que estar presentes. Si en algún momento uno de estos campos desaparece, el script se genera hasta esa línea y nada más. Otro error es que pongan un tipo de línea que no existe. Si ustedes ponen un tipo de línea que no existe, también llega hasta ahí. Y el último error, que también es muy común, es que ponen un espacio dentro de los colores True Color. Entonces ponen, por ejemplo, 89, espacio 89, en este caso. O no le ponen la T adelante en inglés o la CO adelante en español. Todo esto le puede llegar a dar errores. El script funciona 100%. El problema siempre está en los datos que incorporamos nosotros. Ojalá que este video le haya hecho un guiño a tu conciencia y que te llame a trabajar, no te digo exactamente de esta manera, porque tal vez para lo que vos estás haciendo hoy en la universidad no haga falta que tengas tamaña cantidad de capas, pero sí que te apliques en ser ordenado en tus capas. Si usas 5 capas, 10 capas, que sean codificadas. Y es más, ya tenerlas preparadas en tu Excel con esta herramienta que hoy te regalé. A medida que vayas avanzando en la carrera, vas a ver cómo vas a necesitar más y más y más y más capas. Y las puedes ir agregando a este Excel. Y de esa manera, cuando te quieras dar cuenta, vas a tener un montón de capas que siempre usás, que te son familiares, que tienen siempre el mismo tipo de línea, el mismo espesor. O sea, todo lo que vos usás, tus estándares de trabajo, y que lo tenés con un solo clic. Yo siempre digo que la base del éxito en cualquier archivo digital que emprendamos, ya sea de Photoshop, de Revit, de Lumion, de AutoCAD, de lo que sea, pero de lo que sea, la base del éxito está en el orden. Y lo que hemos visto hoy es justamente un poco de eso. Orden. Pero no estoy hablando así del orden exhaustivo, ese orden que es casi obsesivo, compulsivo, patológico. No, estoy hablando de un orden inteligente. Un orden que haga que la ganancia de tiempo que tenemos después no se vea depreciada, digamos, por la cantidad de tiempo que utilizamos para ordenar. ¿Se entiende? Pero llega un momento en que uno empieza a trabajar y el desorden lo detiene de tal manera que no hay vuelta atrás y la única vuelta atrás es empezar de cero. Entonces es conveniente arrancar ordenado porque uno no sabe cuándo llega ese momento en donde el orden dice ¡pará! De acá no avanzás. Porque ese momento es catastrófico. Entonces, para eso usamos como en estructuras coeficientes de seguridad. Y parte del coeficiente de seguridad es arrancar ordenado. Arrancar ordenado. Si hoy empezás a usar las capas de esta manera, estás dando el primer paso. Y si vas paso a paso, el día que te quieras dar cuenta, vas a estar montado sobre un flujo de trabajo súper, súper, súper metódico y organizado que te va a llevar con éxito a cualquier puerto. Recordá, por favor, siempre que la base del éxito está en el orden, en la organización. Yo he trabajado para muchísimos, pero para muchísimos despachos de arquitectura y he recibido muchísimos archivos de los que, bueno, hoy algunos te los he mostrado. Y es increíble cómo se nota cuando un estudio de arquitectura, un despacho, acá le decimos estudio, avanza con mucho éxito y otro y avanza, ¿viste? Pero ¿por qué? Porque esta falta de orden en las capas, en realidad, es solamente una muestra de la falta de orden que hay a nivel organización. Entonces, cualquier organización que es desordenada no es organizada, es desorganizada. Entonces no podemos hablar de una organización si no tienen un estándar de orden. Eso es organización, si no es una desorganización. Entonces, perdóname que sea tan pesado con este tema, pero lo hago por vos. Porque yo ya he recorrido el camino y ya he visto cómo algunos se tropiezan en el camino y no quiero que vos te tropieces. Entonces, haceme caso.
Este video, en realidad esta herramienta que hoy te he regalado, surgió originalmente en Patreon. Surgió en Patreon, pero allá por julio del 2020. No sé en qué año estás viendo este video, pero surgió en julio del 2020, en donde, bueno, yo me contacto con mis Patreon dos veces por semana. Tenemos reuniones de Zoom, en donde cada uno pregunta sus inquietudes, desarrollamos algún tema, y alguno inclusive hasta se atreve bien, digo, porque se atreven a romper esa barrera que es el miedo, y me piden un video. Y entonces, esta persona en aquel momento me preguntó si yo podía mostrar cómo hacer un script para hacer capas. Y se los empecé a desarrollar, porque yo en realidad no lo manejaba de esta manera originalmente. Yo lo iba teniendo siempre en mi plantilla, que es otra forma, pero en el momento en el que me pidieron hacer esto, me di cuenta que esta forma es mucho, pero mucho, mucho más organizada, mucho más flexible y que le puede servir a todo el mundo, la herramienta justamente. Entonces empecé a desarrollar esta planilla de Excel, este archivito, porque es un archivito de morondanga, al cual todavía le puedo, o ustedes le pueden agregar un montón de cosas. Tiene código absolutamente abierto. Así que, lo empezamos en Patreon y tuvo como varios updates, porque de entrada yo hice uno y me di cuenta que había serios problemas en uno, en otro. Ah, no sé si te dije, no anda en Mac. No sé si la Mac va a existir en el año 2085, pero no anda en Mac. ¿Sí? Lamentablemente, no sé por qué, pero el AutoCAD de Mac no lee este tipo de scripts. Si alguien lo logra resolver, me cuenta cómo es. La cuestión es que, decía, en Patreon lo fuimos perfeccionando entre todos. Inclusive en algunos casos, en la fórmula, he recibido ayuda de alguno de los Patreons que me dijeron, acá arquitecto le conviene poner esto, esto y el otro. Y bueno, gracias a todos ellos es que vos hoy tenés esta herramienta en tus manos. Y dicho sea de paso, te invito a Patreon. Si no sabes lo que es Patreon, Patreon es una comunidad un poquito más íntima, si se quiere, una comunidad que está abierta a toda aquella persona que quiera entrar. En Patreon se paga una membresía de $3 por mes, $3 por mes, y esos $3 por mes, que en el día a día no te alcanzan ni para una cajita feliz de McDonald's, te da la posibilidad de acceder a un montón de videos que yo he ido preparando para ellos, porque me los pedían, algunos videos que yo consideraba importantes para darles también, o que eran parte, digamos, de un flujo de trabajo y había que aclarar tal cosa. Hemos tenido cursos, por ejemplo, hace poco tuvimos un curso de 6 clases de componentes dinámicos de SketchUp, por ejemplo, que son como los bloques dinámicos de AutoCAD, pero en 3D y para SketchUp. En este momento estamos desarrollando un curso de Revit desde cero, 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 absolutamente cero. Estamos en la clase número 6. Tal vez cuando vos veas este video, el Revit ya no existe. Qué sé yo. O sí, o en realidad se convierta en una religión el Revit. No sé lo que va a pasar el día que vos veas este video. Pero yo te invito a Patreon. Venite a Patreon, charlemos por Zoom. Pregúntame lo que me quieras preguntar a través de Zoom. Te espero ahí, que ese es el canal, digamos, para que nos podamos encontrar con mayor cercanía, si se quiere. ¿Sí? Y si no, cualquier otra cosa, cualquier duda que tengas, y no puedas acceder a Patreon por el motivo que sea, tampoco es obligación, te podés ir a Facebook. Tenemos un grupo en Facebook que tiene hoy, 2021, 65.000 usuarios conectados entre sí, que se responden las preguntas unos a otros. Hoy es miércoles. Yo grabo los miércoles y estreno los viernes. Tal vez para el viernes del estreno, el video de la semana pasada, que fue mi cumpleaños, alcance los 750 comentarios. Hoy tiene 633, entonces quiero esperar a que tenga 750. Hay otros varios videos que todavía no han llegado a los 750 comentarios y que estaría bueno que lleguen. Así hago el sorteo. Tengo un montón de clases online ahí para dar, que en una de esas, para sortear en realidad, y en una de esas clases puede llegar a ser tuya. Así que te recomiendo que te mires los videos si no los viste, que los comentes con las instrucciones que hay en el video, y así participas del sorteo de una clase online. Hoy entonces no hay sorteo, pero hay emoji. Es decir, voy a sortear una clase online de este video.
Para participar del sorteo vas a comentar al pie del video, no en el chat del estreno, al pie del video como comentario, vas a comentar lo que vos quieras, pero le vas a agregar el emoji del regalo, como este regalo que yo hoy te doy a vos para ayudarte a ser un poco más ordenado en tu flujo de trabajo. Entonces, pones el emoji, comentás y cuando este video llegue a 750 comentarios, que espero que no sea en el año 2080 y pico, yo hago el sorteo. Si es en el 2080 y pico, yo ya no voy a existir. Basta, punto. La semana pasada fue mi cumpleaños. Le agradezco mucho a todos los que me mandaron cantidades y cantidades de mensajes. No los puedo responder a todos, sí los he leído en Facebook. En un solo comentario de uno que puso feliz cumple, profe, había había 1200 comentarios deseándome feliz cumpleaños y se los agradezco infinitamente. Esta camisa me la regalaron para mi cumpleaños y hoy la luzco muy orgulloso porque me la regaló mi esposa. Nada más, te dejo el botón de suscripción de este lado y de este lado un par de videos para seguir aprendiendo, porque siempre hay lugar para aprender y para ser más organizado. Chau, nos vemos. Chau, Wilson. Chau, profe.